El verdadero arte sana. El verdadero arte restaura la ecuanimidad. El arte tiene que regenerar la sensación de bienestar. El propósito sagrado y la orientación de la humanidad se han perdido gradualmente durante los últimos siglos. Realmente, el artista es un ejecutante sagrado. Él o ella deben hacer aquel acto mágico que hace que otros participen en la realidad manifestada, en el sentido sagrado o en el sentido del amor, en el sentido de autotrascendencia, ese sentido de éxtasis. Y lo mismo, exactamente, es para un curandero que realiza su práctica en otro. Un artista debe aprender su oficio y luego debe ser capaz de hacer ese algo misterioso que conecta al espectador con la realidad luminosa, la realidad mágica, ese sentimiento espiritual asociado con el amor y con tener sentimientos que van más allá del estado de vida totalmente contraído.
El arte debe estar asociado con el mayor propósito, que es el divino. Y para que algo sea hermoso, debe de haber amor. El sujeto debe ser, de alguna u otra manera, algo que cualquiera en general pueda amar. Thank you.
Debe de cambiar a quien participa en él. Y eso es todo el propósito de ello. Thank you.